Señoras y señores, el árbitro del partido, Jorge Tavares de Antioquia, suena el pito a Colombia. Y a lo que vinimos, Millonarios frente a Patriotas Boyacá. Win Sports Más. Guerra que la va tocando hacia atrás. Vuelve Millonarios con Chicho. Chicho que conecta. Chicho que la dejó arriba buscando a Fernando Uribe. Primero la marca de Vanegas en el fondo. La saca para Patriotas Boyacá. Rebote que le quedó a Millonarios. Levanta en el centro. Ojo con Fernando Uribe. La bajó. Venía el remate pellizcado. Y la pelota pasó pegada al poste. La tuvo. La tocaron bien por el centro. Abrieron a la derecha para el centro de Elvis Perlaza. No sé si era para más el cabezazo de Fernando Uribe. Al final, Daniel Ruiz acompañando por el centro. Pero bueno, movimientos, abriendo la cancha, abriendo la defensa del equipo de Tunja para pisar tres hombres el área rival. Quedó la pelota para el arquero Cristian Vargas Cortés de Pereira, Colombia. Profesor Juan José Peláez. Antes Jorge, démosle paso a Camilo que nos estaba averiguando algo. Después de esta. Ataca Millonarios para gol, ataca Millonarios para gol. La pelota al marco. ¡Gol! Comienzo lo anunciaba Millonarios, atacaba por derecha pero el gol llega por izquierda, en una jugada que genera por el centro Chicho Arango, acompaña el lateral Bertel y Fernando Uribe cayendo por el centro otra vez para marcar en el cuadro de los Millonarios. Muy bien Millonarios, porque muestra un contenido diverso a lo que normalmente sabemos que tiene. La tiene Millonarios, parte alta de sus televisores. Control de pelota del equipo albiazul. El balón arriba, Uribe que va a buscar, Chicho también. La pelota cruzada, puede venir el segundo. ¡Golazo! 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 Otra vez desde la zona izquierda. Esta vez está tirado a esa zona el Chicho Arango. Por el centro acompaña a Fernando Uribe. Entre Fernando Uribe y el Chicho Arango se cierra la defensa de Patriotas como en el primer gol. Abren las bandas y Guerra le pega cruzado al palo de la mano derecha del arquero. No, lo que viene de izquierda termina por derecha y Millonarios, sin exigirse, sin despeinarse, como dicen algunos, va ganando 2-0. Porque ha sido un partido tranquilo de alguna forma. La pelota por derecha, atacando Patriotas, el balón en centro, ¡ojo! ¡Quedó para gol, quedó para gol, quedó para gol, quedó para gol! La metió, se levantaba el banderín, la metió, pero se levantaba el banderín. Fuera del lugar, claro, toman saliendo Mauricio Gómez. Aprovecharon que Millonarios no presionó en la zona de tres cuartos de cancha, el centro, pero Mauricio Gómez se queda pegado, se ve muy claro. Vuelve a dejar en la zona central los integrantes del equipo del profesor Segovia, abriendo por derecha para Rito. Rito que va a recibir, Posada que cruza para Rito, atención que viene el descuento, la pelota tocó en el arquero Vargas que salió a chicar. Y hace bien la figura defensiva, es decir, trae su gente allá afuera a las 18, pero hace zona, no es agresivo, y por eso filtra bien la pelota Patriotas y le toca después a Vargas en una situación difícil porque no se puede tocar al delantero ahí. Ojo al tiro libre. Edgar Guerra es un joven de Becerril. Primer gol que marca como profesional. Excelente. Vuelve por derecha. Atacando Millonarios. Atención. Un hombre que quedó en el camino. Perlaza cruzó atrás. Viene para el remate. Lo que es Perlaza y lo que es Bertel son jugadores que tienen varias formas de atacar, o tirar el centro, o acompañar, o ganar la raya final, pero tuvo la posibilidad Millonarios de marcar el tercero. Ataca peligrosamente Patriotas, atención, viene para gol, viene para gol, se invalidó. Bastante apretada cuando sale la pelota para Arrieta, en una jugada donde Leudo toca atrás para Rodas. En golpe de cabeza sacando Bertel, la bola sobre la izquierda, la salida de Chicho, se viene, arranca Millonarios, atención, ojo que le marcan los tiempos, arrancando Uribe, la pelota arriba, 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 la pelota se va a la final. Ve como Fernando Uribe empieza a picar desde atrás y ganándole la espalda al jugador Rodas, por poco marca, estuvo bien en el cierre del arquero. Juegan de memoria, cuando Uribe sabe que Chicho lo tiene, él empieza a picar de tres cuartos de cancha, juega al espacio libre, muy bien Chicho y muy bien Uribe, cuando tiene la pelota Millonarios en ese último cuarto de cancha, muy peligroso. El próximo domingo,
Millonarios Atlético Nacional, el próximo partido, me decía el departamento de producción cuando ya va a terminar el partido. Levanta el brazo el central de la contienda, Jorge Tavares de Antioquia. Señala punto medio. Anótele triunfo a Millonarios. Otro salto en la tabla del equipo embajador.